Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Alcaldía de Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Mi nombre es Susana Grisales y es un placer acompañarlos en estos 30 minutos repletos de información positiva acerca de todo lo que acontece en nuestra ciudad señorial. Hoy les vamos a hablar, como es habitual, cada 15 días de un tema muy importante y que la verdad se ha movido bastante durante estos últimos meses, más que lo normal, y es precisamente la salud. Hoy tenemos invitados especiales, profesionales de la salud, que nos van a comentar acerca de un tema de mucha relevancia y mucha importancia durante este tiempo, y es la salud mental. Hoy me encuentro con Luz Dari Salazar, ella es profesional en salud mental, pero antes les quiero recordar nuestras redes sociales y también las de la Secretaría de Salud para que estén enterados de todo lo que sucede en salud en nuestro municipio. Nos pueden seguir en Twitter como Alcaldía ENV, en Facebook y en Instagram como Alcaldía de Envigado. Luz Dari, cuéntenos usted precisamente cuáles son las rutas de atención, cuáles son esas redes sociales donde la gente precisamente puede estar actualizado constantemente de estos temas de salud. Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias, y quiero contarles que nuestra línea de emergencia de la Alcaldía de Envigado, 276-6666, es clave también para este tema de salud mental. Cualquier persona que tenga una angustia, que tenga un dolor, que tenga un duelo, que siente que lo está sobrepasando, que está angustiado porque su hijo está de pronto con un síndrome de abstinencia que está pasando en este momento y tantas cosas más, en el 276-6666 podemos actuar rápidamente. Así es, Luz Dari. También recordarles las redes sociales de la Secretaría de Salud de nuestro municipio. En Twitter los pueden seguir como Salud ENV, en Facebook como Secretaría de Salud de Envigado y en Instagram de igual manera Secretaría de Salud de Envigado. Qué bueno, Luz Dari, entonces, que nos acompaña en este programa enfocado en la salud mental de nuestro municipio a propósito de esta contingencia que estamos viviendo. Es un tema que la verdad ha tomado mucha más relevancia de lo habitual y qué bueno que nos acompaña entonces. Qué rico que salude a nuestros televidentes contándoles precisamente quién es Luz Dari y qué cargo ocupa en la Secretaría de Salud. Bueno, muy bien. Yo soy una mujer que ya lleva 28 años trabajando en la Alcaldía de Envigado. Soy psicóloga y manejo el programa de salud mental y adicciones como líder de ese proceso. Bueno, Luz Dari, cuéntenos entonces, ¿desde cuándo llega usted a la Secretaría de Salud y cuáles han sido precisamente esos retos que le ha tocado enfrentar precisamente y de qué manera al igual ha aprendido? Bueno, muy bien. La Administración Municipal de Envigado desde hace muchísimos años viene trabajando con un programa de adicciones. Ese tema viene desde hace alrededor de 30 años, inclusive ha sido uno de los pocos municipios que ha invertido en el tratamiento interno de personas con problemas de consumo de drogas. Pero desde hace unos 6 años para acá, la normatividad a nivel nacional empezó a cambiar y le dijo a los municipios, ustedes tienen que ampliar su foco, no solamente atender lo que es las adicciones, sino también mirar la salud mental integral. Es así como ya se fortalece el programa dentro de la Secretaría de Salud y empezamos a realizar acciones en muchos campos, no solamente a través de la enfermedad mental, sino pensando en lo positivo también de la salud mental para poderle ayudar a las personas a salir adelante. Luz Dari, usted nos hablaba de dos cosas, el programa de adicción y otros programas que a raíz de eso han visto la necesidad de hacer surgir. Hablemos entonces de esas dos cosas, de los nuevos programas y del programa de adicción. Comencemos con este tema, con el programa de adicción. Bueno, entonces, Envigado por su historia, por el contexto en el que le ha tocado estar, ¿cierto? Empezó a vivir a raíz de toda la problemática de los años 80 con el narcotráfico. Desafortunadamente muchos se vinieron para Envigado y fueron contaminando nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres.
y algunos de ellos trabajaban con el tema de las drogas, las vendían, las llevaban, eran simplemente personas que ayudaban a de pronto a algún narcotraficante. En ese sentido, pues muchos de ellos fueron contaminados también con el consumo de sustancias y por eso se vio la necesidad de tener un programa así. Hoy en día, de todas maneras quedan unas secuelas, pero como municipio conurbado con todo el Valle de Aburrá, pues ya las fronteras no se saben dónde están y desafortunadamente tenemos una problemática grande de consumo de sustancias que cómo estamos trabajando. Prevención. Desde los hogares, prevención al interior de las instituciones educativas, prevención en los barrios, con diferentes programas que tenemos como los centros de escucha, que son profesionales que están adscritos a diferentes zonas y que son un enlace entre la comunidad y la administración municipal. Ahí con ellos estamos haciendo capacitación a los líderes en el tema de factores de riesgo, factores de protección, capacitación a los padres de familia, a estos líderes como los sacerdotes que están en el barrio, a los docentes, rectores de ese barrio, al señor de la tienda, al grupo de tercera edad, o sea, estamos tratando de universalizar el conocimiento. Porque es muy triste que a veces le llega a uno, una mamá, un papá y dice, mi hijo viene consumiendo hace muchos años, yo no me había enterado y ni siquiera sé qué es lo que consume porque yo no conozco nada de las drogas. Entonces estamos tratando de que todos conozcamos sobre ese tema para que lo podamos ver antes. Entre más rápido es mucho mejor, claro que es mejor el pronóstico, eso es. Pero finalmente habrán algunas personas que requieren ya de nuestro tratamiento. Entonces, tenemos un contrato para hacer trabajo con ellos, ya requieren el psicólogo, requieren el pedagogo, requieren el psiquiatra, el médico especializado. Y a través de grupos y de citas individuales les vamos ayudando a que salgan de esa problemática. Luz Dari, usted hablaba una cosa muy importante, no todo el mundo entonces necesita esta ruta de atención en donde ya ustedes, por así decirlo, ejecutan un trabajo con esa persona, un trabajo específico. ¿Cuáles son esos factores que llevan a que ustedes, la Secretaría de Salud, diga, bueno, esta persona requiere definitivamente ser tratada? Me imagino yo que tiene que tener un tiempo de adicción o cómo es ese debido proceso. Eso está muy bien. Entonces, nosotros tratamos de empoderar a esos padres de familia, a esos docentes, para que no todo el que esté experimentando, que esté simplemente explorando a ver qué es la sustancia, de una vez lo llevemos a un proceso terapéutico. Lo que nosotros hacemos es, primero, enseñarle a todas estas personas para que puedan detectar. Y ya cuando este chico o esta chica o este señor o esta señora, cualquiera, porque eso no tiene edad, inclusive nos hemos dado cuenta que a través de la soledad, cuando ya hay personas que se pensionan o cuando está el nido vacío, alguno les da por tomar licor y se exceden, esa es una sustancia psicoactiva, o empiezan a abusar de los tranquilizantes, del medicamento para dormir, y se vuelven adictos haciendo un mal uso de esas sustancias y son personas por lo general ya de la tercera edad. Cuando ya vemos que vos te volvés irresponsable, cuando ya este chico o esta chica o esta persona no está cumpliendo con sus deberes, cuando vemos que se está relacionando con personas como la sabiduría del papá, la mamá o esa persona que lo ama, dice, este chico o esta chica no me gusta, ahí entonces es importante que podamos activar la ruta con un experto que pueda ayudarnos. Todo esto es gratuito, esto lo da la administración municipal. Y vos encontrás al interior del colegio un representante de la Secretaría de Salud en Salud Mental, que es un profesional que se llama la zona de orientación escolar. A él le podemos hablar y decirle, esto se me está saliendo de las manos. O le podemos hablar al que está en el barrio, que es un psicólogo del centro de escucha. Le decimos, venga, esta señora, como nos han dicho, después de que se pensionó, se está gastando toda la plata, es en el bingo, se está yendo a jugar allá a las maquinitas. Se desvía.
se está desviando y nos pueden decir para nosotros ya entrar como profesionales a ayudar en eso. Claro que sí, Luz Dari, la verdad, qué bueno en realidad tenerla, porque ha sido una explicación muy profunda que en realidad muchos de los ciudadanos seguramente van a necesitar. Y para hablar precisamente de los demás programas que desde la Secretaría de Salud se manejan, vamos a una breve pausa de comerciales y ya regresamos con Luz Dari y con otra profesional en el tema de la salud para que nos ahonden acerca de este tema. La Secretaría de Movilidad de Envigado informa a la comunidad que desde el día miércoles 10 de junio se reanudaron las audiencias contravencionales de tránsito, lo anterior según la resolución 872 del 8 de junio de 2020. Recordamos que el ingreso de los usuarios es regulado de acuerdo al pico y cédula metropolitano. Nuestras oficinas cuentan con todos los sistemas de bioseguridad que permitirán a los usuarios acercarse y tener la tranquilidad de que están protegidos al interior de nuestras instalaciones. Las personas que deban notificarse lo pueden hacer acercándose a las oficinas de inspección en nuestra sede principal en la Avenida Las Vegas, calle 49 Sur, número 4828, con atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información puedes comunicarte a la línea 339-4082. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, inauguró hoy viernes 19 de junio uno de los espacios de renovación urbana, ambiental y recreativa más importantes de los últimos años en Envigado, el Parque Urbano El Dorado. Este nuevo espacio juega un papel fundamental en la construcción de una ciudad ecológica inclusiva, sumando 7.000 metros cuadrados que contribuyen de manera significativa con más zonas verdes para el disfrute, desarrollo, esparcimiento y recreación de propios y visitantes, apto para el acceso y uso de personas en situación de discapacidad. Es de resaltar que el diseño de este gran proyecto fue elegido por los envigadeños, quienes tuvieron la oportunidad de votar de manera virtual y escoger entre diferentes propuestas cuál era el parque que se soñaban, decidiéndose por un espacio que incluye zona de mascotas, gimnasio accesible para personas en situación de discapacidad, juegos infantiles que incluyen mobiliario para niños en situación de discapacidad, iluminación LED, murales, pista de trote y la siembra de más de 100 árboles nativos. Es un parque que lo van a poder disfrutar todos los envigadeños y estoy feliz como mandatario en los primeros 180 días de gobierno de inaugurar esta obra y entregársela a ustedes, los envigadeños, porque se la merecen. El pasado 19 de junio en el Parque Cultural La Guayacana se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva app de Enviaseo y el servicio Rapiaseo. Se trata de recolección al instante de residuos pequeños y medianos como colchones, muebles, escombros, material vegetal, aparatos eléctricos, electrónicos y residuos hospitalarios. La aplicación con el nombre Enviaseo se podrá descargar desde Google Play, la cual está disponible para teléfonos inteligentes con sistema Android. Al ingresar se tiene acceso a los servicios e información para el manejo integral de los residuos sólidos, las frecuencias y los horarios de recolección, preguntas frecuentes y pagos en línea. Rapiaseo es un servicio que se va a utilizar para recoger material de residuos sólidos pequeños. Este servicio es innovador y creativo porque nos va a permitir llegar a unidades residenciales o a puntos donde no pueden llegar nuestras volquetas. Con esta iniciativa, Enviaseo busca mejorar los tiempos en la recolección de este tipo de residuos, promoviendo su correcta disposición y evitando así que lleguen a lugares no autorizados. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a la salud de nuestros habitantes del municipio de Envigado y continuamos precisamente con Luz Dari, quien nos habla de este tema tan importante. Luz Dari, ahorita habíamos quedado en que nos ibas a explicar los nuevos programas que han surgido a raíz de este programa de adicción que ustedes vieron la necesidad de crear. Cuéntenos entonces cuál es el beneficio y cuáles son los programas que han ustedes visto la necesidad de crear. Bueno, muy bien. Resulta que esta contingencia del COVID-19 nos ha llevado a reinventarnos a todos.
porque definitivamente pues ya no podemos estar tan cerca, no podemos estar hablándonos simplemente con, pues, con el cuerpo, con todo, sino que tenemos que buscar otras maneras. Y resulta que, por ejemplo, hemos estado atendiendo a través de una línea telefónica con esa barrera de no poder ver la persona, aunque si la persona desea, también tenemos una plataforma para podernos ver por videollamada. Pero, por ejemplo, estamos atendiendo casos como niños con mucha angustia y mucha tristeza porque no han podido volver a encontrarse con sus compañeritos de colegio, porque no pueden bajar al parquecito a divertirse con ellos. Pero también, por ejemplo, hay unos casos grandes que nos están llegando de chicos y chicas que decidieron dejar de consumir sustancias psicoactivas aprovechando la cuarentena, pero que el síndrome de abstinencia los tiene doblegados, angustiados. También trae consecuencias. Porque solitos entonces no han sido capaces. Sí. O esa pelea entre hijos y papás, porque algunos hijos se quieren ir a encontrarse con otros amigos en una finca, a hacer una rumba, porque es que en este momento no tenemos los gimnasios abiertos para ellos desfogar, no tenemos los lugares abiertos para tardear, para ellos tomarse en sus cervezas o sus cosas. Entonces, en este momento, básicamente lo que hemos estado ampliando el trabajo es a través de la línea que ya les dije, el 276-6666. Luz Dari, a propósito de esta línea, son las 24 horas y de pronto también hay algún chat abierto. ¿También migraron a lo digital ustedes? Claro que sí. Estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y si usted quiere, también puede ser a través de WhatsApp. Porque resulta que nuestras casas no son tan grandes. Y hemos tenido llamadas donde nos dicen, yo no quiero hablar porque me va a escuchar mi esposo, mis hijos. Y yo no quiero que ellos se den cuenta que yo estoy mal. Entonces podemos chatear. Y claro, estamos chateando con las personas también. Un acompañamiento constante de parte de ustedes. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y esto ha ayudado, para que, porque en las noches se disparan muchas llamadas porque hemos encontrado personas que en la noche no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño porque se empieza rienda suelta su pensamiento, o porque económicamente están mal y no saben cómo van a hacer, o porque los despidieron del trabajo, o porque no se han podido, pues porque en este momento ya la normalidad es distinta. Entonces las personas vienen con muchas angustias. Luz Dari, en conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones entonces que usted ahorita nos mencionaba? Bueno, las personas están viviendo por un momento muy difícil, la verdad, porque no ha sido fácil vivir todo este tema de la contingencia, que sin duda trae consigo buenas reflexiones, pero digamos que la gente ha pasado por un momento difícil de acoplamiento. ¿Cuál es esa recomendación para las personas que de pronto no lo han tomado de la mejor manera y están encerrados en sus casas, viviendo un momento triste, de depresión o con problemas de salud mental? Claro que sí. Hay algo bien importante y es que cada uno de nosotros debe hacer una reflexión personal, diciéndose, no es fácil, no ha sido fácil para muchos y yo no tengo que ser el héroe ni yo tengo que ser la que tengo que superar esto sola. Pero segundo y muy importante, romper con ese estigma de que es que yo no necesito psicólogo, yo no necesito hablar con nadie porque yo soy capaz solo. No, hay momentos en que yo necesito expresarle a otra persona lo que siento. No les dé pena, no sientan angustia solitos. Ahí estamos, a la distancia de una llamada simplemente, a la distancia de un WhatsApp, donde a veces con el simple hecho de yo descargar lo que estoy sintiendo, eso ya me sirve. Y el otro simplemente me escuchó, que es bien importante y bien terapéutico. También ustedes tienen una aplicación que se llama Way Medical App. Cuéntenos un poquito brevemente de eso. Eso, esta aplicación es creada por la Institución Universitaria de Envigado. En este momento el Ministerio de Salud la acogió y en todo el país está funcionando. Y es que yo simplemente entonces agendo mi cita a través de esta app, muy importante,
y puedo ya tener en cualquier momento la cita con ese profesional y ya nos estamos viendo cara a cara, que para otras personas es bien importante poder ver y saber quién es esa otra persona que me está atendiendo. Así es, Luz Dari, qué bueno entonces que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a un breve corte de comerciales y continuamos con más información relacionada con el tema de salud mental. No se despeguen. La Secretaría de Movilidad de Envigado informa a la comunidad que desde el día miércoles 10 de junio se reanudaron las audiencias contravencionales de tránsito, lo anterior según la resolución 872 del 8 de junio de 2020. Recordamos que el ingreso de los usuarios es regulado de acuerdo al pico y cédula metropolitano. Nuestras oficinas cuentan con todos los sistemas de bioseguridad que permitirán a los usuarios acercarse y tener la tranquilidad de que están protegidos al interior de nuestras instalaciones. Las personas que deban notificarse lo pueden hacer acercándose a las oficinas de inspección en nuestra sede principal en la Avenida Las Vegas, calle 49 Sur, número 4828, con atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información puedes comunicarte a la línea 339-4082. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, inauguró hoy viernes 19 de junio uno de los espacios de renovación urbana, ambiental y recreativa más importantes de los últimos años en Envigado, el Parque Urbano El Dorado. Este nuevo espacio juega un papel fundamental en la construcción de una ciudad ecológica inclusiva, sumando 7.000 metros cuadrados que contribuyen de manera significativa con más zonas verdes para el disfrute, desarrollo, esparcimiento y recreación de propios y visitantes, apto para el acceso y uso de personas en situación de discapacidad. Es de resaltar que el diseño de este gran proyecto fue elegido por los envigadeños, quienes tuvieron la oportunidad de votar de manera virtual y escoger entre diferentes propuestas cuál era el parque que se soñaban, decidiéndose por un espacio que incluye zona de mascotas, gimnasio accesible para personas en situación de discapacidad, juegos infantiles que incluyen mobiliario para niños en situación de discapacidad, iluminación LED, murales, pista de trote y la siembra de más de 100 árboles nativos. Es un parque que lo van a poder disfrutar todos los envigadeños y estoy feliz como mandatario en los primeros 180 días de gobierno de inaugurar esta obra y entregársela a ustedes, los envigadeños, porque se la merecen. El pasado 19 de junio en el Parque Cultural La Guayacana se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva app de Enviaseo y el servicio Rapiaseo. Se trata de recolección al instante de residuos pequeños y medianos como colchones, muebles, escombros, material vegetal, aparatos eléctricos, electrónicos y residuos hospitalarios. La aplicación con el nombre Enviaseo se podrá descargar desde Google Play, la cual está disponible para teléfonos inteligentes con sistema Android. Al ingresar se tiene acceso a los servicios e información para el manejo integral de los residuos sólidos, las frecuencias y los horarios de recolección, preguntas frecuentes y pagos en línea. Rapiaseo es un servicio que se va a utilizar para recoger material de residuos sólidos pequeños. Este servicio es innovador y creativo porque nos va a permitir llegar a unidades residenciales o a puntos donde no pueden llegar nuestras volquetas. Con esta iniciativa, Enviaseo busca mejorar los tiempos en la recolección de este tipo de residuos, promoviendo su correcta disposición y evitando así que lleguen a lugares no autorizados. Muchas gracias por continuar en Juntos Sumamos por Envigado. Esta vez vamos a hablar de la prevención del suicidio y para ello también tenemos otra profesional encargada del tema de la salud mental y especializada en la prevención del suicidio. Bienvenida María Victoria, cuéntenos acerca un poco de usted para que los ciudadanos se puedan conocer un poco más y luego hablamos de este tema tan importante. Claro que sí, Susana, muy buenas tardes para todos. Como tú dijiste, pues soy María Victoria, pertenezco al programa de salud mental de la Secretaría de Salud del municipio de Envigado. Estoy hace 9 años con el municipio.
mi trabajo básicamente en este momento está en trabajar pues como por toda la línea de prevención del suicidio con las personas y sus familias. Así es, María Victoria. Cuéntenos entonces de este programa Prevención del Suicidio. Cuéntenos acerca del contexto, cuál es el panorama en nuestra ciudad. El programa de prevención del suicidio del municipio de Envigado ha tenido, digamos, unos cambios, sobre todo porque tenemos y contamos ya con un equipo, digamos, de más profesionales. Tenemos unos profesionales tanto en psicología como en trabajo social. Hacemos un trabajo de intervención con las familias, con las personas con comportamiento suicida, porque tenemos que decir que en nuestro municipio, desafortunadamente, como en otros, porque estamos hablando de un evento que a nivel mundial está cobrando mucha importancia y relevancia, porque de todas maneras es una realidad mundial al cual todos debemos apostarle. Hay que decir, Susana, que el suicidio y la conducta suicida es prevenible y en esa medida tenemos que actuar. Por eso nosotros y el municipio de Envigado, afortunadamente las administraciones que han pasado a lo largo de estos años, han tenido, digamos, una certeza importante y es apostarle al programa. Tenemos unos profesionales que están dedicados tanto a la atención individual como a la atención de las familias y esto para todos nosotros es ganancia. Usted hablaba de que es un tema prevenible, pero ¿cómo hacer de pronto cuando las personas con algún síntoma de querer suicidarse tienen esa negación y de pronto su mamá, su novio, su amigo notan ciertos factores en esta persona que implican que necesiten su ayuda? ¿Cómo hacer de pronto para que estas personas acudan a ustedes sin de pronto tener que vulnerar a la persona que está pasando por este momento? Bueno, ahí habría que decir varias cosas, siendo un poquito sintéticas porque el tema es amplio. Digamos que hay unas señales que son muy claras. Y en esas señales es donde las personas, sobre todo las familias y los seres queridos, es donde debemos apuntar. Educarnos en señales de alarma, poder identificar en ellos todas esas situaciones que para algunas personas pueden sonar de cotidianidad. Pero si son personas que están presentando ciertas actitudes, Susana, que no son las más normales, pues hay que hablar con ellos. Lo primero, preguntar. No nos puede dar miedo preguntar. Preguntarle a la persona si le está pasando algo, si de pronto hay una situación en su vida que le está incomodando, de la que quiera hablar. Y si no quiere hablar con, digamos, con su mamá o la persona que la está abordando, si quiere de pronto que le busquen a alguien con quien pueda hablar. Eso en primer lugar. Pero lo otro también es escuchar. Aprender a escuchar es súper importante, familias, las personas que nos están viendo hoy, Susana. Es súper importante aprender a escuchar, el decirle al otro, ¿qué te pasa? Pero a partir de eso tener una actitud plena de escucha, sin juzgar, sin estar señalando, sin de pronto minimizar lo que esa persona nos está diciendo, es súper importante. Y la otra situación es comprometer a esa persona en la búsqueda de ayuda, porque eso es muy importante, Susana. No nos podemos quedar solamente con escuchar, hay que buscar la ayuda. Hay que saber que hay unos lugares, en este caso tenemos la Secretaría de Salud y su programa, que además es un programa muy bonito que se llama Súmate a la Vida. Es el programa de prevención de suicidio, pero tiene un enfoque muy positivo, un enfoque por la vida, un enfoque en el cual sumamos todos. Entonces creo que es importante que como familia estemos totalmente enfocados en que si ese ser humano nos necesita, hay primero que escuchar, persuadirle para la búsqueda de ayuda. Y en tercer lugar, que es supremamente importante, dirigirnos hacia los lugares que nos van a ayudar. La Secretaría de Salud, la CAPB o EPS, es como se les conoce, pero también los lugares en los cuales puedan recibir la ayuda profesional indicada. María Victoria, usted hablaba que es muy importante dirigirse a la Secretaría de Salud. Cuéntenos, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo hacen las personas que ya llegaron allá, identificaron efectivamente el problema, su problema? ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen con estas personas? Súper importante, la ruta es muy sencilla. La ruta es, pueden acudir o llaman al 339-4040, que es un directo, es la línea de prevención de suicidio, Súmate a la Vida, o pueden llamar a la Secretaría de Salud, que allá también los van a direccionar hacia nuestra línea. Puede ser la persona, un familiar, un ser querido que esté preocupado por él,
o por ella, y a partir de ahí van a entender que hay una posibilidad de recibir apoyo profesional y especializado. Unas personas que te van a abordar sin violentarte, que te van a hacer un proceso de acompañamiento. Y eso es todo, o pueden ir hasta la secretaría, ya también estamos en este momento, obviamente por la situación de COVID y todo, pues lo estamos haciendo de una manera telefónica, pero las puertas siempre estarán abiertas. Repitamos para finalizar este programa, ¿cuál es esa línea de atención? Claro que sí, es el 339-4040, es una línea directa, atiendo directamente yo o atiende un profesional del programa en el cual va a estar para tomar tus datos, escucharte y acompañarte. María Victoria, hemos llegado así, con este tema tan importante de salud mental, al final de nuestro programa. Muchas gracias a ustedes desde la Secretaría de Salud por acompañarnos, a usted y a la Secretaría de Salud, al alcalde por apoyar precisamente todos estos procesos que son de vital importancia y que pueden, lo más importante, salvar muchas vidas. María Victoria, muchísimas gracias. A ustedes también, televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa de Juntos Sumamos por Envigado. Hasta pronto.